con vosotros y con vuestro espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro
Cristo nuestro Señor. Recibimos la bendición por la Santísima Cruz. Trata de pecarnos, os doy los avisos. En primer lugar, decirlo que el próximo domingo es último domingo de mes, y como sabéis,